A nosotros nos han invadido los supermercados extranjeros, que nos cobran 3 y 4 veces más lo que nosotros consumimos. Y yo lo venía demostrando con mis negocios, que esto no puede ser lo que hacen. Yo vendo el lomo 60 pesos y ellos lo venden 180. A mí me favorece que hagan así porque mis negocios eran bárbaros, pero a mí no me importaba nada, a mí me importaba que no le roben a la gente, porque yo soy una gota de agua en el país. Y lo venía diciendo, y bueno, tuve el honor de ser nombrado vicepresidente del Mercado Central y comencé a transitar todos los comestibles. Y todos los comestibles pasan lo mismo. Pagamos 3 y 4 veces más. Me ponen tantos palos en la rueda los políticos, los periodistas, los comerciantes, los empresarios. Salen por todos lados. Seguía la conclusión que no hay una minoría cipaya en nuestro país. Acá hay una mayoría cipaya. Hay una mayoría cipaya que juegan para los de afuera. Uno porque están prendidos en los intereses económicos. Otros lo hacen por deporte. Y otros lo hacen por envidia. Acá hace 20 años, aproximadamente, nuestro país tenía otra comercialización. Estaban los almacenes de los italianos, los españoles, los judíos, los árabes, los polacos. Y se remarcaba, todos compraban la mercadería, fuese lo que fuese, y le ponían el 20% de ganancia. ¿Por qué el 20%? Porque era el 10% era de los gastos, para los gastos y 10% de ganancia. Cuando llegó esta cadena de supermercados, Walmart, Carrefour y todos los demás, vinieron con precio dumping. Lo que valía 100 no lo cobraban 120, lo cobraban 80. Fundieron a todos los españoles, los italianos, todo, todo. Era otra comercialización. Se quedaron prácticamente con todo el monopolio ahora de la compra. Ustedes ven que ahora Carrefour mismo abre cada 2 cuadras, una. No lo hacen por la gran venta que tiene, sino que quieren tener el monopolio, ya lo tienen, el monopolio de la compra. Todo aquel que produce algo, bueno, se lo vende a ellos, o si no, no tiene quien vendérselo. Cuando ellos, todo lo que es primera marca lo compran todo. Vos producís algo, te lo compran todo. Y después ponen el precio de ellos. La idea que yo propongo es que eliminemos a estos tipos, que sea la venta del productor al consumidor. Todos tenemos que participar en esto. Todos. Yo estoy armando algunos escenarios, que es una gota de agua en el mar, la verdad, donde les facilito el escenario a los productores para que vengan y vendan su mercadería. Pero todos tenemos que hacerlo en todo el país. Todos aquellos que conocemos un productor que pueda facilitar un lugar, todos podemos hacer algo para que este hombre venga y le venda directamente la mercadería al consumidor final. Y ahí las cosas van a valer el 300 o 400% menos. Y ahí la plata nos va a alcanzar a todos. Hoy estos supermercados ganan cada uno de ellos de $500.000 a $1.000.000 por mes. Ese es el dinero que nos falta a nosotros, ese es el dinero de los maestros, de los jubilados, de la policía, de los problemas que tenemos todos. Y esto como si fuera poco. Fíjense en el problema que tenemos con esos tipos. Terrible. Esta es la batalla realmente, esta es la batalla más que la inseguridad, que todo pasa por acá.